realidad cotidiana, aquí en este país bendito. Mi invitado es alguien especializado en el tema seguridad, que se animó a escribir este libro, El Poder Narco, por lo menos la mitad de él, porque tiene otro, Sergio Benestein, es el otro autor. No sos vos el de la foto, ¿no? No. Eugenio Bursaco, El Poder Narco, Drogas, Inseguridad y Violencia en Argentina. ¿Qué tal, Eugenio? ¿Qué tal, Juan Pablo? Gracias por invitarme. Bien, varias veces viniste, ¿no es cierto? Es la quinta, sexta vez que, sí, sí, que estoy en la puerta abierta. Yo quiero hacerlo cantar algo, pero me dice que no. Pero me da mucha vergüenza. ¿Un tango, un bolero? No, soy muy malo. Son malos. Por un problema de seguridad. Sí, sí, seguridad edilicia, a ver si se caen las paredes, digamos. ¿Cómo está tu vida? Mi vida muy bien. La sí. verdad que bien en lo profesional, preparándonos con equipos y proyectos por si nos toca gobernar el país, en el PRO, contentos con la evolución del partido y con cómo vienen las perspectivas electorales, ¿no? Ganando muchas provincias, con un acuerdo amplio y nada, tratando de prepararnos por si realmente la ciudadanía nos da la responsabilidad de gobernar esta patria. Ahora, en medio de todo ese trabajo, corte profesional y político, te pusiste a escribir este libro. Yo lo empecé a leer, debo haber llegado hasta la mitad. Te produce escalofrío, esa es la palabra, escalofrío. El Poder Narco, ¿qué te movió a escribir eso? Mira, yo sabes que estudio el tema de seguridad hace años, y hace años vengo trabajando, y el tema narcotráfico es uno de los temas esenciales para entender lo que le pasó a Argentina estos últimos años. Ahora, el hecho puntual que me decidió escribirlo fue una vez una de mis hijas que me dijo, papá, ¿por qué hacen tanto lío si la marihuana es menos nociva que el cigarrillo? ¿No? Lo cual me movilizó como algo adentro y dije, wow, si estos tipos hicieron tan bien el marketing, que le venden a nuestros chicos que la marihuana no hace nada, estamos en problema, digamos, ¿no? Y la verdad que me encontré también que no tenía suficientes herramientas para contestarla, con lo cual empecé a estudiar, a entrar más en la temática. Y bueno, y ahí uno se va metiendo en un mundo que es muy complicado, muy oscuro y que la verdad que está poniendo en jaque al Estado argentino. Como bien decías vos, los narcos han venido a Argentina para instalar un negocio muy grande. Hoy ya no es solamente droga que viene de tránsito, es droga que viene a consumirse localmente, a producir en laboratorios locales, por eso hay Paco, por eso hay todas estas drogas tan destructivas. Paco es pasta base mezclada con porquería que le dan a los chicos y que los vuelve locos, los destruye. Los transforma aparte en un eslabón de la cadena criminal, porque muchos chicos lamentablemente tienen que salir a delinquir para mantener su adicción. Un chico que consume Paco se puede llegar hasta 300, 400 pesos por día en Paco. Y claramente eso hipoteca su futuro, ¿no? Lo termina haciendo una herramienta más de estas bandas criminales. Con lo cual escribimos un libro junto con Sergio, que es un libro duro, pero a ver, entretenido para leer, porque contamos 8 historias reales, digamos, ¿no? De la Argentina, sí, que permite poner en contexto el análisis que hacemos nosotros, que explicamos todo este fenómeno, pero a partir de hechos que ocurrieron en la realidad y que nos permite ver, bueno, cómo entramos en esta crisis. Uh-huh. Vuelvo atrás a eso de qué bien hicieron el trabajo para hacerle creer a un gran sector de la juventud que la marihuana no es tan mala. De hecho, la han legalizado en Uruguay. Sí, igual el actual presidente paró el proceso, sabías que no, sí, no permitió avanzar, digamos, ¿no? Claro. Es médico él, ¿no? Con lo cual, claro, entiendo un poco más de las consecuencias al sistema de salud. Si pudieras dar algunas ideas, digamos, algunas definiciones. Yo he hecho programas con gente que trabaja en el tema de la droga permanentemente, ¿no? Y han venido con chicos que han sido liberados de la droga. La gran mayoría empezó con la marihuana. Sí, la marihuana es una droga de inicio que tiene casi todos los mismos efectos cancerígenos que el cigarrillo, porque es una forma de tabaco en definitiva, pero se le agregan daños cerebrales, sobre todo en la memoria de corto plazo, en algunas cuestiones de también alta correlación con casos de esquizofrenia. O sea, no es algo más, algo inocuo como la verdad le venden. Hay mucho marketing en esto. Está comprobado que a medida que baja lo que se llama el umbral de riesgo, o sea, la percepción del daño que tienen los chicos, el consumo aumenta.
y claramente han hecho mucho marketing para bajar la perspectiva del daño que generan las drogas ilegales. Lamentablemente, al libro le dedicamos un capítulo entero donde entrevistamos a los médicos más conocidos de Argentina, epidemiólogos y demás, y por algo son ilegales, porque realmente producen una devastación, devastación en el ser humano, devastación en su entorno familiar y devastación a terceros inocentes por las externalidades, los daños que cometen con un auto, con un arma y demás. Por supuesto que es un conflicto difícil, esto es un negocio muy grande, con lo cual desarticularlo y bajar su incidencia es complicado, pero Argentina nunca hemos dado esta batalla, nunca hemos peleado de lleno contra esto, y estas redes se han instalado en el país justamente por la desidia del Estado, porque no tenemos radarizado el espacio aéreo, porque las fronteras son un colador, porque hay demasiada corrupción en el Estado, policías, jueces, fiscales, políticos, y eso ha hecho como un caldo de cultivo, un contexto en el cual estos tipos se pudieron establecer con firmeza acá. Es muy importante que el gobierno que viene tome cartas serias en el asunto y trabaje integralmente en la problemática, ¿no? Uh-huh. Lo que podemos decir es que ha sido una década ganada por los narcotraficantes. Totalmente, yo estoy convencido de eso. Uh-huh. Los datos de Naciones Unidas nos marcan, se duplicó el consumo de cocaína y marihuana per cápita, 800% aumento del decomiso de drogas. O sea, los pocos datos que tenemos, porque además a partir del año 2010 desaparecen las estadísticas de Argentina en este tema, son muy contundentes y muy malos. Y lo que sucede también, Eugenio, que si hubiera un lugar donde hay esas estadísticas, sospechosamente se incendia, se queman los datos. Bueno, sí. ¿Viste qué epidemia de incendio que hay? Eso sí. Es terrible porque la verdad que ellos creen que escondiendo la información pueden construir un relato y que la gente se va a tragar el relato. Hicimos una encuesta muy grande con Sergio en el libro. Lo que nos dio, a nuestro pesar, pero que fue muy claro, es que el 80% y pico de la gente está muy preocupada con el problema. Y tiene muy claro el problema. Casi la mitad de los encuestados de todas las edades sabe dónde se vende droga. Te dicen en tal lugar, en el kiosco, en el boliche, hay preguntas de control para verificar eso. Números muy duros. El 20% de los padres creen que sus hijos se drogan. ¿Cuánto? 20%. ¿De qué porcentaje de los 40 millones de habitantes vos crees que incursionan en algún tipo de droga? Saquemos al alcohol, ¿no? Que ya serían casi... Mirá, drogas ilegales, los estudios estos de epidemiológicos de Naciones Unidas marcan que aproximadamente un 8% consume, entre 15 y 65 años, consume regularmente marihuana. ¿8%? 8%. Y alrededor del 2.5, 3, cocaína. Estamos hablando de 3 millones de personas. Y marihuana sería entre 2.5 millones, 3 millones de personas. ¿Sí? Cocaína estamos hablando de 600.000, 700.000 personas. Es un montón. Es un mercado, hicimos con un economista un modelo econométrico, que mueve alrededor de 1.000 millones de dólares al año en el país. Pues esto es lo otro que ha pasado en la década esta, que es que no solamente la droga viene acá para ir a otros países, sino que hoy ya tenés un mercado de consumo muy grande local, que mueve mucha plata, y los narcos pelean por controlar el territorio. Sí. Y esto es lo que vemos en las grandes ciudades, las peleas de bandas contra bandas violentas, y tenés ciudades como Rosario, como la ciudad de Santa Fe, como lugares de Gran Buenos Aires, con tasas de homicidio de las más altas del mundo. Y los argentinos no estamos acostumbrados a vivir con esa violencia. Por eso es muy importante trabajar desde el vamos, ¿no? También trabajar en la prevención, en la educación en valores, ¿no? Para tratar de evitar seguir aumentando ese núcleo, sobre todo de jóvenes que caen en este drama. Es muy difícil el tema de construir valores cuando los medios de comunicación están manejados por personas que tienen una llegada, o un lenguaje, o un relato muy propenso a aceptar la droga, se hacen chistes, confiesa. Se ha banalizado el tema. El año pasado vi una serie muy, muy popular, que tenía casi 40 puntos de rating, donde los chicos que participaban, en un momento se metían en una camioneta vieja, se llenaba de humo la camioneta, salían todos divertidos y demás. Era claramente una apología. Una apología, digamos, ¿no? Uh-huh.
El libro está muy bueno también, que recoge muchos testimonios de madres del Paco, de personas que cuentan la verdad. En primera persona, la verdad, lo que le significó en su familia. Sí. Madres que llorando me han dicho, tuve que ir a denunciar a mi hijo a la justicia porque estaba cansado que le pegue a la hermana, que se robe todo lo que había en casa. O sea, el drama de la droga no es solamente un drama unipersonal que lo destruye la vida a esa persona. Es un drama que afecta a su familia y que a veces afecta a terceros inocentes. Con lo cual el Estado no se puede desentender de ese problema. No. Bueno, aquí estamos y vamos a charlar sobre este tema. No es un tema simpático. Es como cuando viene alguien a tu casa y tiene una enfermedad y tiene que hablar de eso, necesita hablar de eso. Y vos decís, yo no estoy enfermo, ¿no? No me gusta que hablar de eso. Hablemos de fútbol, hablemos de cosas que no nos mueven. Pero la verdad es que hay que hablar de eso. Hay que hablar porque la enfermedad de un familiar afecta a la persona, a la familia, a todo en el entorno. Y esta es una enfermedad que tenemos los argentinos, muy grave. Esto puede llevarse puesta toda una generación. Esto puede convertir la ciudad en un infierno, que no vamos a poder salir. De hecho, ya los padres están absolutamente preocupados cuando un hijo de ellos sale a la calle. Te tenés que estar siguiendo si llegó, si vino, con quién viene. Que gente que trabaja en el programa acá se va corriendo cuando termina el programa. ¿Por qué? Porque la hija viene de la facultad y quieren esperarla en la esquina, bueno, y tiene camino una cuadra, pero ya una cuadra en Buenos Aires. Ya no es tan fácil. Esto nos preocupa a todos. Y nosotros, a mí no me pasó nunca nada. Salvo alguna vez algún chico ahí medio tontito que me quiso apretar, pero nada importante. Yo estaba en el auto y la afuera desde el vidrio. Pero en la cuadra de mi casa ha habido violencia. A la vuelta de mi casa hay tranza. Y esto es así. O sea que una de las ciudades que más se ve este programa es Rosario. Estoy seguro que la gente de Rosario sabe mucho más de lo que estamos hablando. Llámenos, el 4568-6667 es el teléfono para hacer llamados y dejar un mensaje. ¿Le ha tocado el tema? ¿Le pasa cerca? ¿Le ha afectado ya personal o familiarmente? ¿Usted ve alguna acción seria de parte de las autoridades para luchar contra esto? Y el teléfono 1560-413585 es el teléfono donde recibimos mensajes de texto. Yo aquí estoy casi conectado, espero que sí. Y estoy hablando con Eugenio Bursaco. Yo fui muy amigo del papá de Eugenio, Raúl Horacio Bursaco. La verdad que me privilegió con su amistad. Gracias. Lo recuerdo siempre con mucho cariño y recuerdo cuando íbamos a comer y a charlar, cuando estaba en la Casa Rosada y que yo lo visitaba. No sé si lo conté, pero cuando dejó de ser el secretario de medios, tu papá, el presidente Menem, empezó en el 91, creo, en el 92. 91, 95. Y terminó en el 94. 94. Sí, fin de 94. Sí. 94. Y me invitó porque se iba. Y había todo el salón blanco, el salón blanco, ¿no? De la Casa de Gobierno. ¿Vos estabas ahí ese día? El día que se fuese. Sí. Y estaba muy apretado. Delante mío estaba el periodista Llamas de Madariaga, que le celaba un poco el puesto de secretario de Medio de Comunicación. Pero así apretado, así como en una cancha de fútbol. El presidente Menem, después de no sé qué acto que hubo antes, dice, bueno, ahora tengo que despedir a un amigo. Dice, Raúl Bursaco no es un hombre bueno solamente.
Raúl Borsacco es un hombre nuevo, porque él tiene unas convicciones profundas en lo espiritual que lo han convertido en un hombre nuevo. Madariaga le dice al que tiene al lado, nunca nadie se fue del gobierno tan honrado como Raúl. Después de ese acto, charlé un poco con el presidente y me invitó a comer ahí en el restaurante de la casa, que no era gran cosa, dicho sea de paso. lo había mejorado Menem, pero no mucho. El padre de Eugenio, creador de, entre otras cosas, el diario Tiempo Argentino. El otro diario, no, este que es una... Nada que ver. Es un diario muy, muy interesante. Eugenio, ¿te amenazaron por haber escrito este libro? No. ¿Tuviste? ¿No? No. No, en mi cargo anterior como jefe de policía sí tuve amenazas y ese tipo de cosas, pero en este, en el caso, no. Cuando uno tiene cierta visibilidad, también tiene cierta protección. Además, los que somos creyentes tenemos la convicción de que Dios nos pone, cuide, sí. Que el Señor nos cuide y que nos pone en un lugar por alguna razón, digamos, ¿no? Sí. No soy idiota, no juego con la seguridad ni mía ni mi familia, pero comprendo que también cuando uno tiene información y puede darla, y este libro lo que intenta sobre todo es generar conciencia en la ciudadanía, tiene un deber, digamos, ¿no? Porque esta problemática se lleva puesta, como dijiste vos, una generación. Yo tengo hijos chicos, digamos, en edad adolescente, y quiero que crezcan en otro país, con otros valores, con protección, con un país sin tanta amenaza y sin tanta violencia. Y me parece que uno tiene que contribuir de donde está para generar eso. Me parece que si uno calla y ve pasar, digamos, uno es corresponsable de, lo, sí, de la crisis en la que uno está metido. Y me parece que en Argentina tenemos que tratar de hacernos cargo, digamos, ¿no? Sí, siempre. Tuve esa vocación por lo público, por ayudar, y me pareció que en este momento donde había mucha oscuridad había que poner un poco de luz. Y vos fíjate que junto con el libro hubo muchos. Este año pasado fue un año de mucha luz en este tema, la Corte Suprema, el Papa, el Episcopado, una reunión de todos los credos en este sentido, digamos, realmente se tomó como mayor conciencia de la problemática y se empezó a avanzar. Lamentablemente el gobierno nacional sigue esquivando el tema, digamos, ¿no? Sigue hablando del país de tránsito, minimizando el problema, hablando de legalización, despenalización, como si todo fuera gratuito y sin efectos, digamos, ¿no? Uh-huh. Mencionas el tema de la efedrina. Uh-huh. Esto ocupó los diarios por mucho tiempo, ¿no? La matanza de esos tres. Los tres jóvenes, sí. Jóvenes, que evidentemente algo tenían que ver, ¿no? Sí, sí, básicamente estaban compitiendo. ¿Por qué no explicas eso? ¿Qué es eso? El fenómeno de la efedrina es el siguiente. La efedrina y la pseudoefedrina se usan para hacer drogas de síntesis, drogas sintéticas. Las más comunes en Argentina es el éxtasis. Hay otras que se llaman cristal, metanfetaminas, diversas. México, que es el segundo productor mundial de drogas de síntesis, cierra la importación de efedrina y pseudoefedrina, con lo cual los carteles mexicanos empiezan a triangularla a través de otros países de la región. Fundamentalmente Argentina, Brasil, Venezuela. Entonces Argentina pasa en 2 años de importar 200 kilos al año. La efedrina se usa para hacer descongestivo fundamentalmente. La industria farmacéutica usa unos 200 kilos al año, a importar 20 hasta 40 toneladas. Y los organismos de control que tienen que controlar eso miraron por otro lado. De hecho, se llegaron a dar permisos por una tonelada y media a un solo laboratorio, lo cual demuestra también los niveles de corrupción. Uh-huh. Producto de este fenómeno, algunos laboratorios... ¿De 200 kilos a cuánto? Y el año pico fueron 20 y pico toneladas. ¿20.000 toneladas? No, 20 y pico toneladas, o sea, serían 10.000 kilos una tonelada. 1.000 kilos. 1.000 kilos de tonelada son 24.000 kilos fueron más o menos. 24.000 kilos, contra 200. Contra 200. Digamos, cualquiera que mira eso tiene que decir... Por eso, hay un órgano... Algo pasa acá, ¿no? Tanto la ANMAT como el registro de precursores químicos tendría que haber mirado eso, digamos. Y un poco las causas penales por eso, digamos, ¿no? Además, vos no podés importar 200 kilos al año y después dar permisos por una tonelada a un laboratorio, una tonelada y media.
O sea, son causas. El hecho es que se produce una especie de pelea interna entre dos grupos locales que hacían este fenómeno, y a uno manda matar a los otros y matan a estos tres jóvenes, Forza, Ferrón y Vira. Y eso fue un escándalo, ¿no? Porque los levantaron en un shopping en Avellaneda, los mataron en Quilmes, los tiraron varios días en un refrigerador y los tiraron en General Rodríguez. Un hecho espantoso. Y a partir de eso sale a la luz todo este entramado de toneladas de cosas y se pone límites y se baja nuevamente a los 200 kilos originales, lo cual también demuestra que cuando querés controlar, podés controlar. Es un poco la síntesis de lo que le pasa a Argentina, digamos, ¿no? Que hay muchos mirando para otro lado frente a este fenómeno. Y en la medida que crece, después hace más difícil revertirlo. Mirá lo que dice Andrés de Tucumán. Dices que si la droga se termina, caen en la pobreza la policía, fiscales, jueces y políticos. Y hay muchos... Estoy seguro que van a encontrar alguna otra cosita, ¿eh? No, lo que es preocupante es que haya políticos, policías, jueces y fiscales que viven de esto. Eso es preocupante. En el libro tenemos todo un capítulo sobre temas de corrupción policial, judicial, política... Y los casos son cada vez más resonantes. El año pasado cayó preso el jefe de la policía de Santa Fe, uno de los altos jefes de Córdoba. Hay jueces y fiscales presos, hay concejales presos, hay campañas políticas, se ha aprobado el financiamiento por dinero de narcotráfico. De hecho, uno de estos chicos que aparece muerto, en General Rodríguez, había aportado a la campaña de Frente para la Victoria. Sí. Yo te doy un dato, o sea... El kilo de efedrina se llegaba a pagar $20 acá en el puerto de Buenos Aires y se vendía a 20.000 en México. Ese era el diferencial que hacían de dinero estos tipos que triangulaban con los carteles la droga. En este caso el precursor químico. Los precursores son sustancias que se usan para cortar las drogas, para mezclarla. Y cortarla. Digamos. Ahora, si México había cerrado, ¿cómo la llevaban? Bueno... Claramente México controlaba India y China, que eran los principales mercados donde se produce en el mundo la efedrina y la pseudoefedrina. Controlaban menos lo que venía de Argentina y de Brasil. O sea, ellos lo triangulaban para, digamos, de alguna manera ocultar el movimiento de estas sustancias. Ahora, va a llegar un momento en que vamos a tener que decir, bueno, esto terminó, por lo menos este gobierno el 10 de diciembre deja... ¿Qué esperanza, independientemente del que gane, ¿no? No, depende del que gane. ¿Tenemos algún tipo de esperanza? ¿Vamos a salir alguna vez de esta situación? ¿Vamos a volver a ser un país, en este sentido, normal? Argentina está a tiempo de revertir esta crisis. Me ha tocado a mí viajar por la región, estuve en Colombia, en Venezuela, en México, en Brasil... Y he visto lo que es el fenómeno de la droga mucho más extendido, digamos, ¿no? Y volver de esas crisis es mucho más difícil. Mucho más violento, mucho más complicado, con generaciones enteras totalmente afectadas por este problema. Argentina viene mal, viene una tendencia negativa, pero no ha llegado a ese nivel de crisis. Me parece a mí que si nosotros somos consecuentes en trabajar en los dos aspectos, en la seguridad, controlando mejor las fronteras, recuperando territorio que hoy está en manos de bandas narcos, digamos, volviendo a poner el Estado donde tiene que estar, además integralmente, porque es una presencia que debe ser integral, no solo en materia de seguridad, iluminar, agua potable, abrir las calles, digamos, ¿no? El Estado ha abandonado una parte de su población. Y ese lugar donde el Estado se va, alguien ocupa ese espacio. Y en general es el crimen organizado. Esto que veíamos en las películas, como decías vos, en Brasil, en México, está empezando a pasar acá. La semana pasada una foto a la entrada de un barrio de emergencia en Rosario, un tipo con un FAL echando a los periodistas que ha venido a entrevistar porque había habido una serie de muertes en el barrio. Este es el problema. Cuando quien entra y quien sale de esos barrios lo determina un narco, digamos, cuando determina la vida de las personas. Entonces el Estado tiene que recuperar la presencia en todo el territorio, en las ciudades y en la frontera. Y trabajar seriamente también con el problema del consumo. Creo que hay que volver a contarles, a explicarle a nuestros jóvenes que no es inocuo esto, que no es lo mismo drogarte que no drogarte, que tiene implicancias para tu salud, para los que te rodean, que es un camino que te genera mucho dolor y aparte del cual es muy difícil salir. Sí.
me parece que en la medida que nosotros trabajemos integralmente, dando oportunidades, dándole a los jóvenes una perspectiva mejor de futuro, como dijimos antes, con valores, con posibilidad de proyectarse, vamos a ir reduciendo este mercado de consumo y haciéndoles más difícil el negocio a los narcos acá. Ellos vinieron acá porque, te doy un dato, el kilo de cocaína en San Pablo, Brasil, es más caro que en Buenos Aires. La distancia de Bolivia al centro de producción más cercano es la misma. Quiere decir que los brasileños son más eficaces decomisando drogas, haciendo la cosa más difícil que los argentinos. No puede ser eso. 100% del espacio brasileño radicalizado contra el 10% del argentino. Son muchas cosas que no estamos haciendo, que estamos haciendo mal, que debemos corregir. Uh-huh. A mí me preocupa también, mirá lo que te voy a decir, ahora te hablo como pastor, ¿no? Me preocupa que la sociedad no vea que la solución para el tema de los chicos adictos pasa también por un tema espiritual. Yo le hago un desafío, no en este discurso, el que di el jueves pasado, no, un discurso que di también en el Salón Azul del Congreso el año pasado, por una reunión de Asiera. Yo decía que el poder de la palabra de Dios, y yo sé que vos sos un lector y estudioso de la palabra, el poder de la palabra de Dios se puede comprobar científicamente. Porque la sociología es una ciencia. Vos hablaste de investigaciones, de estadísticas, diste cifras. Entonces yo digo en el discurso que hay dos comprobaciones científicas del poder de la palabra de Dios. Una es la baja o la muy menor ¿sabe cómo se dice? Cuando el preso reincide. Menor reincidencia, pero muchísimo menor, de aquellos que han sido expuestos a ambientes donde se enseñaba la palabra de Dios, que aquellos que están en el cárcel común. Científico, demostrado. Bueno, justo te iba a mencionar, cuando estudiaba en Estados Unidos, el gobierno demócrata de ese momento había hecho un estudio muy fuerte de prisiones. El elemento que más incidía en la baja de la reincidencia era la conversión religiosa. Que en definitiva es encontrar un sentido a la vida, digamos, claro. ¿No? que es poder trascender, sí, de los problemas terrenales y poder... Claro. El chico que va a la droga es porque necesita ayuda y encuentra una ayuda rápida, fácil, un bastón en la droga. Tiene un problema de palabras. ¿Sabes qué decía? Adicción. Que no puede hablar. Que no puede hablar. Claro, claro. Y mira vos, la segunda comprobación científica del poder de la palabra de Dios es los centros de recuperación cristianos. Te hago el desafío, tráeme cualquier centro estatal o no religioso y comparémoslo con los centros cristianos. Y miramos los números, no te digo las personas, los números. Y te sorprende. El que estaba en el Cedronar en un momento dijo, la recuperación en los centros del Cedronar es entre el 4 y el 5%, y estoy siendo muy generoso. La recuperación en los centros evangélicos es del 30 al 35%. Y era un tipo que no le gustaba la iglesia evangélica para nada, ¿no? ¿Sabés qué me preocupa a mí también? Que aparte de lo que no hace el gobierno, o lo que, el Estado más que el gobierno, o los gobiernos, tampoco lo hace, lo vemos que la comunidad haga este simple análisis. Ayudemos a estos que son capaces de sacar gente de la droga, démosle posibilidades, no le pongamos el palo en la rueda. Te lo cuento porque vos no estás en el tema, digo, pero quizá el año que viene estés, no sé. Te voy a llamar, che, Eugenio, dame una mano por este tema, porque la verdad es que hay, y no solo iglesias evangélicas, un montón de comunidades, de gente que quiere ayudar y trabajar. Cuando me invitaste a hablar en el desayuno ese, estábamos sentados en la mesa con Juan Carr, por ejemplo, ¿viste?
Lo que hace ese hombre es extraordinario. Totalmente, sí. Bueno, si un gobierno es capaz de potenciar eso, lo que hace el doctor Albino, el país puede cambiar. Ahora, si promocionamos, qué sé yo, a gente que de cuarta, que no hace nada. Hugo de Varadero, antes no se conocía la coca ni la morfina. Bueno, ahí hace un chiste, ¿eh? Los muchachos de antes no usaban gomina. Una vieja película argentina. Allá por el 40 el consumo de cocaína era de la clase alta, los artistas. Hoy el consumo es generalizado. Desde Formoso, un mensaje de texto. ¿Hacen algo las autoridades por nuestra seguridad? ¿Hace algo la sociedad? ¿Hacemos algo los cristianos? Creo que tenemos que replantearnos nuestro compromiso de parte de todos. Y es rigurosamente cierto, porque un error en el que podemos caer, porque es tan fácil hablar en contra del gobierno, no solamente no hizo nada, pienso que dentro del gobierno hay gente que empujó la cosa, pero ponernos solamente criticar, señalar con el dedo, no vamos a arreglar nada. También nos tenemos que preguntar, bueno, ¿y qué puedo hacer yo? No sé quién es, pero es un mensaje de texto. Cuando mande un mensaje de texto, díganos el nombre, porque si no... Alberto de Pergamino, excelente la charla. El invitado cuenta la realidad actual. Narco. Vivo en Pergamino y la droga se vende en cualquier negocio. ¿Cómo puede ser? Terrible. Porque, bueno, hay corrupción, hay inacción. Nosotros explicamos en el libro, una de las corrupciones más típicas del narcotráfico es mirar para otro lado, que es la más difícil de probar. No por no hacer lo que corresponde, digamos, ¿no? El tipo en la frontera, el que no va al punto de venta minorista. Un montón de gente que no hace, el tipo que no se dio cuenta que daba permisos a una tonelada y media de efedrina, cuando toda la industria farmacéutica consumía 200 kilos. Claramente hay un problema de fondo que también es educacional y cultural, que creo que es importante marcarlo, y vos bien lo decías, ¿no? Y yo siempre en las charlas que doy, donde hablo de muchas cosas del Estado, técnicas y de seguridad, siempre he tratado de hacer una reflexión con la gente de que empecemos por casa, empecemos por hablar en casa del problema. Porque uno no se da cuenta, la anécdota que yo te conté, de que por ahí en casa los chicos no tienen información correcta, no tienen la posibilidad de debatir los temas, no tienen la posibilidad de hablarlo. Y empezando a hablar, le generamos a ellos mejores defensas, sí, e inmunidades para evitar ese problema, para decir que no cuando viene alguien y se lo ofrece, cuando un compañero cae en el problema, tratar de ayudarlo para que tenga ese sentido solidario, para que le diga qué estás haciendo, te estás equivocando, digamos, ¿no? Y que no por eso sos el Ortiva o el tonto, al contrario, sos el que está tratando de ayudar y ser solidario con aquel que tiene un problema. Y la primera responsabilidad que tenemos es con el prójimo, ¿no? Que es con el próximo, me parece a mí. Y ese primer mensaje que yo le daría al que nos está mirando en la tele, digamos, es: este es un tema grave que nos afecta generalmente a todos en algún aspecto en nuestro alrededor. Siempre tenemos algún amigo, algún hijo, algún amigo, algún familiar o alguien que tiene este problema. Entonces es bueno e importante hablarlo, porque dándole herramientas a los jóvenes también tienen más herramientas para evitar este problema. Vos sabés que los narcotraficantes buscan chicos cada vez más chicos. Sí. Porque ellos fueron aprendiendo el tiempo, y esto está probado también en términos medicinales, que cuando más chicos los chicos empiezan a consumir, más probabilidades de tienen de ser adictos como adultos. O sea, tenerlos atrapados a lo largo de la vida. Entonces hoy buscan, y vos ves la edad de iniciación del consumo de algunas drogas, es 11, 12, 13 años. ¡Ay, señor! Son preadolescentes en muchos casos los chicos. Y es un problema, cuando los agarran ahí de chiquitos tienen menos herramientas, menos capacidad de evitar el problema, ¿no? Por eso es importante hablar desde chicos de que este es un tema que está alrededor nuestro, ¿no? Y después, cuando uno es autoridad y le toca esta responsabilidad, ser muy consecuente, muy claro, en que esto no puede seguir avanzando, digamos, ¿no? Sí. Y no cómplice, como muchas veces pasa. En el libro hablas de Rosario. Vos sabés que el canal Luz es un canal que tiene su headquarter, no sé cómo decir, su casa matriz, su central. El canal es de Rosario. Uh-huh. Y se ha puesto en conocimiento del país, ¿no? Que Rosario se ha convertido en una ciudad peligrosa. Que contaste de eso, una persona con un fal
fusil de alcance o de liviano. No me acuerdo. Un arma de guerra, ¿no? Un arma de guerra. Yo hice el servicio militar con el FAL. Al hombro, arco. ¿No? Es un arma de guerra, es un arma que tiene el ejército. Y ahora resulta que lo tienen los narcotraficantes. Bueno, eso es problemático, porque esos indicadores nos muestran que estas bandas tienen cada mayor poder de fuego y mayor uso de la violencia. Sí. Rosario, nosotros... Te diría que es un arma vieja, ¿eh? Sí, pero ese arma atraviesa un chaleco antibala o un auto blindado. Sí, sí, sí. El tipo de munición que lleva, la velocidad que utiliza. Entonces, por más que es un arma vieja, y es cierto, de la guerra de Vietnam, de esa época... Yo hice el servicio militar hace 50 años. Ya era vieja. Con lo cual, lo que están mostrando ellos es el poder de fuego que tienen. Y es muy importante entender como autoridad que cuando ellos hacen esa demostración de fuerza, por algo lo hacen. Mira, Rosario es una ciudad maravillosa, que además ha tenido durante esta última década un crecimiento notable, porque producto del crecimiento de la soja, de donde está ubicada... Es una belleza. Tiene esta paradoja de haber sido muy beneficiada y al mismo tiempo muy afectada por el avance del crimen organizado. Está neurálgicamente puesta donde... se nuclean todas las rutas que vienen del norte del país, o sea, todas las rutas que traen la droga hacia las grandes urbes. Y además es un puerto. O sea, que tiene muchas de las connotaciones que tienen las ciudades que tienen esta problemática, como Chicago en Estados Unidos, digamos, ¿no? De hecho, a Rosario se ha llamado mucho tiempo la Chicago Argentina. Es cierto, es cierto. En función de eso, de que es una ciudad portuaria importante, donde la producción agrícola pasaba por ahí, pero también donde había una criminalidad importante. Chicho grande, chicho pequeño, o sea... En otras épocas Argentina. Pibe cabeza. En otras épocas Argentina también nucleó una parte del crimen. También en otras épocas Argentina lo redujeron casi a la nada, con lo cual también demuestra que cuando el Estado quiere actuar, puede también. Hoy lamentablemente está asolada. Hoy es una de las 30 ciudades más peligrosas del mundo, Rosario, por su tasa de homicidios. Es más peligrosa que San Pablo, que el Distrito Federal de México, que Bogotá. Si yo te decía esto, hace 10 años atrás no me lo ibas a creer. ¿Pero para qué mide eso? Hay una cuestión que se llama tasa de homicidios por habitante, que mide la cantidad de muertos que hay por cada 100.000 habitantes. Hoy Rosario está en 26, 27 homicidios cada 100.000 habitantes. Todas estas sociedades que te marqué están entre 10 y 20, que son números muy altos igual. Pero Rosario está mal. La ciudad de Santa Fe es peor todavía, está cerca de 30, está en 29 homicidios. ¿Sí? Y no es solamente Santa Fe. Como Oro Rivadavia, Mar del Plata, muchos distritos de Gran Buenos Aires, de Gran Mendoza, algunos lugares de Gran Córdoba, tienen tasas de homicidios endémicas, tienen estos niveles de violencia. Y este es el gran diferenciador que trajo el narcotráfico, que generó un nivel de violencia inusitado. Nivel de violencia por la pelea del territorio, pero también nivel de violencia porque hay muchos chicos que por efectos de las drogas cometen crímenes aberrantes. Vos sabés que la cocaína, el paco... afecta el lóbulo frontal del cerebro, que es donde tenemos nuestras inhibiciones, es donde nuestra mente nos permite establecer parámetros y nuestra racionalidad. Cuando se quiebran esas inhibiciones, se producen hechos aberrantes. Un chico te mata por un par de zapatillas, por una bicicleta, por un teléfono celular. A veces no te roba nada y te mata igual, digamos, ¿no? Porque no puede medir, digamos, la finalidad de sus actos, lo que está haciendo. Con lo cual estamos... enfrentando un problema grave que debemos tratar de que no se transforme en epidémico, que no pase lo que le pasó a Colombia, lo que pasó ¿Y cuándo se pasa eso? Y cuando ya controlan territorialmente buena parte del país, cuando los niveles de homicidios son superiores, cuando las bandas ponen gobernadores, cuando su nivel de condicionamiento es aún superior, y lo puede ser, digamos, ¿no? En Colombia un tercio del territorio nacional está en manos de... ¿Hoy? Hace dos décadas, ¿no? Sí. En la época de Escobar Gaviria, de los hermanos Rodríguez, de los carteles de Cali, de Bogotá. Tuvieron una verdadera guerra civil en Colombia. A ver, México tiene 60.000 muertes por narcotráfico en los últimos 7 años. Casi 10.000 muertes por año solamente relacionadas con narcotráfico. Vimos este año el fenómeno de Iguala, un espanto. Unos chicos fueron a manifestarse, los llevaron, los desaparecieron. Policías que se los entregaron a un cartel narco. Entonces, ¿qué digo? ¿Estamos como ellos? Todavía no. Pero tenemos que reaccionar para no llegar a situaciones como esas. Uh-huh. Creo que el país que más se asemeja a Argentina es Brasil.
Porque México está al lado de Estados Unidos, que es el principal mercado de consumo. Colombia tiene la particularidad que produce la hoja de coca, la amapola. Argentina es parecido a Brasil, es un mercado grande. Ambos países son productores de precursores químicos. Argentina retrasa como unos 10 años con respecto a Brasil. En Brasil han tomado cartas serias en el asunto desde el gobierno de Lula. Han intervenido en favelas que estaban en manos de los narcos. Intervenciones integrales muy fuertes. Pero en Brasil, antes que ocurriera esto, los narcos, por ejemplo, en una ocasión cuando matan al jefe del comando vermelho, declaran día de duelo durante 48 horas en Río de Janeiro. Como el transporte público siguió funcionando, quemaron colectivos. Algunos colectivos con gente adentro. Cuando el gobierno brasileño... ¿El que murió quién era? Era un macaco, era el jefe de comando vermelho. Murió en la cárcel, el producto de un narco. Te dijeron, hay duelo durante 48 horas en Río de Janeiro. Como los colectivos siguieron funcionando, empezaron a quemar colectivos en la calle. Nadie quiere llegar a esa aberración, digamos, ¿no? Pero bueno, cuando lees el libro y ves algunos casos en Argentina, que vos decís, te da escalofrío, decís, bueno, ojo, porque podemos estar en el camino, ¿no? Me parece a mí que hay que tomar conciencia, no con un sentido alarmista, sino con un sentido realista, digamos, ¿no? De entender la realidad y empezar a actuar. Vino a hacer un programa, no me acuerdo el nombre del entrevistado, que él ¿sabe que me acuerdo? Un hombre así un poco polémico, ¿no? Pero cuando terminó el programa, 11 de la noche, bajo, le digo, ¿sabes cómo irte? Sí, sí, me tomo un colectivo. ¿Cómo? ¿No tenés auto? No. ¿Y de a qué te dedicas? Soy vidriero. Bueno, lo acerqué lo más para que no perdiera tanto tiempo. Y él estaba haciendo un plano de la droga. Y empezó, creo, en La Rioja. Y lo hacía en base a los datos de la gente. Uh-huh. O sea, la gente lo llamaba y le decía, en el kiosco de, voy a mencionar dos calles de aquí, que estoy, Santo Tomé y Cervantes, acá en la esquina, ahí se vende droga. El tipo lo ponía. Inclusive creo que lo está haciendo acá en la capital. Está en la web, o sea que alguien quiere ver eso. Ahora, la policía, que tiene también computadoras, lo puede mirar. Che, che, este tipo, ¿será cierto? ¿No? ¿Tienen 8 horas dando vueltas? Vamos a comprobar eso. Uh-huh. No pasa nada. Y entonces me dice, ¿sabes cuál es uno de los problemas? La gente tiene miedo de llamar. Tiene miedo. Por supuesto, sí. Tiene miedo de ir a denunciar algo a la policía. Porque no está segura con la policía. No te quiero meter en el lío vos, porque vos dirigías la policía metropolitana aquí en Buenos Aires. La gente, la palabra policía incluye la policía metropolitana. ¿Qué hace un ciudadano común? ¿Qué hace? Yo veo que en el kiosco enfrente de mi casa están vendiendo droga. ¿Qué hago? Si no confías en la policía, denunciaron a la fiscalía. Nosotros en la metropolitana hicimos una cosa muy particular, que es que en las comisarías hay fiscalías adentro. Entonces vos no le denunciás a un policía, le denunciás a un funcionario judicial. Con lo cual, sí, quebrás ese miedo. Pero vos mencionaste, entre otros, la corrupción de los fiscales y jueces. También hay fiscales y jueces corruptos. Pero también, a mí que me tocó administrar lo público y demás, también sé de jueces y fiscales y policías que se juegan la vida por esto. Yo con una policía de 500 tipos y operativos con 5 laboratorios, 2 acá en la Ciudad de Buenos Aires y 5 en el conurbano. De hecho, si vos mirás los diarios, cada vez más le dan las investigaciones a la Metropolitana de casos más complejos. Por algo es. Algo bien estará investigando para que esto pase. Uh-huh. Yo creo que hay que recuperar la confianza de la gente en la policía. Parte de nuestro problema de seguridad es que nuestras instituciones no funcionan bien. Y parte de la responsabilidad del Estado que tenemos que hacer es dignificar la carrera policial. Claro. Volver a entrenar como corresponde, pagar como corresponde, capacitar como corresponde y controlar como corresponde. Creo que nosotros hemos empezado un camino en ese sentido con la Metropolitana. Hay mucho camino para recorrer, para mejorar, pero creo que es el camino correcto. Si no tenemos una policía digna, bien remunerada, capacitada, controlada además por el poder civil, digamos, que tenga controles externos para que cuando haya anomalías, estas se detecten. El otro día un candidato a jefe de gobierno de la ciudad, que no sacó ni 500 votos, proponía que
a los jefes de policía los elijamos los vecinos. Pero el problema es que, primero, para vos elegir a alguien tenés que tener información. Claro. Y la verdad que no hay mucha información. No, yo no conozco nada. Y segundo, ¿corres el riesgo de que en la búsqueda de ser electos estos tipos vayan a financiarse de la droga, del dinero ilegal, digamos, ¿no? Me parece a mí que lo que hay que buscar es idoneidad en los cargos y tener carreras controladas y que la gente crezca en su carrera no por antigüedad solamente, sino por la idoneidad y lo que ha demostrado a lo largo de su carrera. Uh-huh. Parte del trabajo serio que hay que hacer en Argentina es revolver a reconstruir su marco institucional. Hemos destruido, hoy tenemos mucho impuesto, mucho Estado en cosas donde no es necesario y poco donde es. En este tema de la seguridad hay poco Estado. Poco del buen Estado. Sí, Mariela de Mendoza, estoy viendo el programa muy interesante. El señor guarde a este varón y a su familia. Por vos, che. Gracias. Eli de Formosa, invitado muy valiente y admirable. Dios lo siga iluminando y lo proteja. Como cristianos debemos trabajar mucho para sacar a los jóvenes de la droga. Andrés de Tucumán, creo que ya nos escribió. El problema no es de los narcos, sino de los que nos llamamos buenos y no hacemos nada. Amigos, ¿hay posibilidades de ver un replay de este programa o en YouTube, por ejemplo? Gracias y felicitaciones. Sí, no mañana ni pasado. Digamos, en 3-4 días, una semana, este programa está en YouTube. Así que usted puede poner La Puerta Abierta TV en YouTube, ¿eh? La Puerta Abierta TV, Eugenio Bursaco, Droga, y va a salir, va a salir. Ahí. En YouTube hay 300, 400 programas, pero este es un problema. El otro día me dice un amigo mío, vos sabés que estaba en la costa y se veía el canal tuyo, el programa. Me dice, no me gustó el programa. ¿Sabés qué hice? Miré en YouTube otro. O sea, competí con vos mismo. Con vos mismo. Bueno, sí, el otro estaba buenísimo. Trajiste unos magos, dice con mi hijo. Y sí, es verdad, tráeme unos magos. Me pareció más interesante que esto. Bueno, así que está en YouTube, pero no hoy. Este programa va a estar en 3-4 días. Pasa con lo mismo con todos los programas, que no es tan fácil subirlo. Lleva un tiempo, tenemos un par de personas haciendo este trabajo, así que téngannos paciencia. A mí me parece muy importante algo que vos dijiste, Juan Pablo, hace un rato, sobre el sentido espiritual de esta batalla. Yo creo que, en el fondo, Argentina como país necesita buscarse, digamos, como en su esencia más profunda y buscar en Dios un paradigma, ¿no? El mismo paradigma que inspiró a quienes hicieron nuestra Constitución y demás, ¿no? Me parece que esa es la pelea de fondo, es una pelea de valores. Sí, sí, es una pelea. Y en la medida que los valores correctos predominen, el país va a prosperar, pues es un país maravilloso, con oportunidades enormes. Rico en su gente, rico en sus bienes naturales. Fracasamos en el trabajo conjunto. ¿Por qué? Porque el diablo mete la cola, como digo yo, digamos. Porque hay gente que nos tendría que estar cuidando y está promoviendo el daño para otros ciudadanos, digamos, ¿no? Uh-huh. Me parece que en la medida que podamos poner como norte esos valores y esas enseñanzas, tenemos mucho para crecer y mucho para mejorar. Le estoy dando a Eugenio el sermón, el discurso, el mensaje que di el jueves pasado. Y tiene mucho que ver con lo que acabo de decir. ¿Me dejás que te adelante? Por supuesto, sí. Cuando un país no obedece a Dios, la Biblia dice, Deuteronomio 28, tiene conflictos en las ciudades y en el campo, problemas en la producción y la fabricación de alimentos. Los hijos van a sufrir por la desobediencia de los padres. Hay dificultades en cada actividad del país. Desorientación y falta de un derrotero claro. Desorden ecológico, mucha lluvia o sequía. En caso de guerra se producirá el desorden y serán derrotados por completo. Aumento de las enfermedades mentales, quiebre y destrucción de la familia. Trabajo sin recompensa y satisfacción. Nuestros hijos serán arrebatados por una cultura que los alejará de nosotros. Otros disfrutarán de nuestro esfuerzo y de nuestro trabajo.
será motivo de escarnio de los demás países. Mirá lo que dice el texto. Se burlarán de ustedes y hasta chistes harán de lo que les sucede. Se vivirá dominados económicamente por otras naciones. Eso si no obedecemos a Dios. Pero Moisés sigue y entonces le dice que si obedecen a Dios, el favor de Dios, tanto los que vivan en la ciudad como los que vivan en el campo. La bendición de Dios de generación en generación. Cualquiera sea el trabajo, habrá prosperidad. Prevaleceremos sobre nuestros enemigos. Viviremos una vida de plenitud. Seremos una nación respetada. La naturaleza nos ayudará. Mira esto, esto es científicamente comprobable. Seremos un país sin deuda y podremos ayudar a otros. Mira lo que dice el texto. Nunca tendrán que pedir prestado nada. Al contrario, ustedes tendrán de sobra para prestarle a otros países. Estaremos a la vanguardia de las naciones. El Señor te pondrá en el primer lugar y no en el último. Serás cabeza y no cola, dice otra versión. Siempre estarás por encima de los demás y nunca por debajo. Cuando terminé, vino un abogado y me dice, es impresionante la actualidad de la palabra de Dios. Te dice, ¿qué te pasa? Que es lo que nos pasa a nosotros, lo que le pasa al país por no obedecer a Dios. Y lo que vos decís, ¿y si obedecemos a Dios? ¿Y si probamos? Y si probamos con la verdad, con... con la justicia. Con la justicia, con... con el amor. El amor al prójimo, digamos, ¿no? Ahora, si vos en medio de estas reuniones de gabinete, de planeamiento, sacás esta frase que dijiste acá con toda libertad, porque sabés que estás hablando con un pastor. No, esto es un tema espiritual. ¿Qué pasa? ¿Se te ríen en la cara desde...? No, ya me conocen, con lo cual no se me reirían, digamos. O sea, de mi ¿te fe. Conocen por tus reacciones violentas? No, me conocen de mi fe, digamos. Yo aprendí de mi papá justamente que uno no debe tener vergüenza de su fe. Con lo cual, cuando me preguntan, lo expreso, y cuando creo que puedo influir en alguien desde la palabra, trato de hacerlo, digamos, ¿no? A veces la política nos mete en un mundo que nos olvidamos de eso. Y la verdad que es bueno recordarlo, digamos, ¿no? Y traerlo a colación, porque nos ayuda, nos fortalece a nosotros mismos. Nosotros también somos humanos, pecadores, cometemos errores, errores de vanidad, errores de justicia, a veces de tener la visión correcta cuando tomamos decisiones. Con lo cual, ayuda mucho tener siempre ese ámbito de reflexión espiritual. Y nosotros tenemos un grupo de oración, donde trabajan varios políticos, empresarios. Nos juntamos periódicamente a rezar, digamos, y a leer la palabra y a tratar de compartir las vicisitudes que uno tiene en esta profesión, que es tan difícil, digamos, ¿no? Y creo que eso me ayuda mucho a mí, ¿no? Últimamente estamos haciendo poco, vamos a tener que hacerlo más, ¿no? Porque la pelea es grande. Pero yo creo mucho en eso. Creo mucho que el poder de Dios es transformador, digamos, ¿no? Un compañero tuyo me mandó el libro, amigo mío, bueno. Carlito Sabat. Mariela de Mendoza, soy docente y ya en el turno de la mañana los alumnos llegan drogados y violentos. Bueno, esto es terrible porque es... como empiezan cada vez más chicos, les pasa eso. Y hay situaciones de violencia inusitados con la segunda mamá, que era la maestra, digamos, ¿no? Es terrible esto. Y donde hay docentes que no quieren ir a la escuela porque sufren estas acciones de violencia de los chicos o de los padres, que se ponen violentos cuando lo retan a los hijos o cuando le ponen una mala nota, digamos, ¿no? Mensaje de la gente no tiene miedo, dice. Saben que todo está arreglado y deciden no meterse. No sé si es cierto, pero qué doloroso que alguien... nos saque esto, ¿no?, a la luz. Gladys de Gancedo, Chaco. Los chicos que buscan la droga es porque viven un infierno en su hogar. Con mi hijo pasó y con amor y ayuda de Dios salió adelante. Qué bueno. Silvia de Las Varillas, Córdoba, pregunta, ¿qué pasó con el padre Pepe de la Villa 1114? Bueno, el padre Pepe, que estuvo en el programa un par de veces, el cardenal Bergoglio, que hoy es el Papa, lo sacó de la villa y lo mandó a Santiago del Estero para protegerle la vida. Pero es un... ahora volvió hasta un sacerdote. Un sacerdote que no se puede quedar quieto. Que no se puede quedar quieto y vino a poner la cara otra vez y está trabajando aquí en San Martín. San Martín. ¿No? Lo voy a invitar otra vez porque la verdad es que escucharlo... es un hombre de fe y de fe y de acción. Y de acción.
La verdad que una de las cosas más gratificantes del libro es el testimonio de pastores y curas villeros que trabajan ahí en los lugares más críticos, que son como el último bastión de civilidad donde estos criminales quieren imponer su, sí, sí, su anti-ley, digamos, que es lo que ellos generan. Sí. O sea que acá hay un pastor que viene, y me mostró foto la última vez, en el culto, una vez por mes, adelante del púlpito, ponen una mesa de trabajo con máquinas, herramientas, moladoras, máquina de corte, y le dicen a los que van saliendo de la droga, traigan las armas. Así parte de las reuniones, romper los revólveres, romper las dacas, romper las cosas. Y como una señal de abandonar la vieja vida y empezar la vida nueva, ¿no? Y eso lo hace el poder de Dios, el poder del Evangelio. Yo definitivamente creo que el bloque, así venga el mejor gobierno que podamos tener, con el estadista más iluminado, sin la ayuda de Dios no vamos a salir. Eugenio, te lo digo verdad, ¿eh? Sin la ayuda de Dios no vamos a salir. Necesitamos que la gente de fe ore para que Dios ilumine al gobierno y ore para que todos podamos ser parte de esta guerra que con la ayuda de Dios vamos a ganar. Gracias, Eugenio. A vos, Juan Pablo, por invitarme. Un placer. Siempre es un placer tenerte. Llevaste el discurso, mirá. Sí, con gusto. Así, copiame todo lo que quieras. lo haré. Bueno, mañana es el Día del Trabajo, che. Te felicito de adelantado a todos, Día del Trabajo. ¿Hay alguno que trabaja acá? Sí, algunos hay. Felicidades a todos. Mañana vienen tres personas que tienen trabajos raros, distintos. Particularmente uno, que era técnico acá en el programa de televisión, era uno de los que me hacía la técnica, y tiene el sueño del pibe, ¿no? No puede ser que tenga tanta suerte. Pero no lo voy a contar. No. Mira el programa mañana, ahora te lo digo, mañana. Pero a todos los que trabajan, de acá hasta las 10 de la noche mañana, que tengan un feliz día. Disfrute de la familia, disfrute del descanso en el Día del Trabajo y de gracias a Dios. Si tiene trabajo, de muchas gracias a Dios. El trabajo es una bendición. Hasta mañana, que Dios le bendiga. Voy a tener más suerte.